Let's do this. Welcome everybody to the 7th grade B class on Wednesday. Gabriel, yes. Le dijo la profesora a la Miss Sofía que pues que le pidió a la profesora Sofía a la Miss Sofía que le pidiera la nota mía porque no la estoy buscando notas media, ¿dónde está? Sí, ya la tengo. Así que la tengo que subir. Sí, ya está mi poders. Ya, así que thank you Gabriel. Me acuerdo que la clase pasó. ¿Profesora de cumpleaños? Cumpleaños, se la escribí. Today is my birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Thanks, man. ¿Cuánto cumple? Happy birthday. Yeah. How many? What? Profe, ¿cuánto cumple? O sea, four. Obviamente, si quiere responder, que responda. Ah, 40. No. ¿Qué joven? No, I'm not 40. ¿30? Yeah. I'm the age of Jesus Christ when he died. Profe tiene 30, cumple 30. Very close, very close. Ya tiene 29. No. 31. Warm. 26. Cold. 22. Warm. Super warm. ¿Qué cosa? Really warm. ¿De qué cosa? 34, 28, no, 34, 24, ojos de papito, very, very warm. 33, yes, there you go, Gabriel, there you go. Sí. Yeah, 33 years old. Estaba buscando en el cuaderno porque cuando nos conocimos, dijo alguna cosa sobre usted y la tuvimos que anotar, ¿se acuerda? Oh, JT, excellent, best student. That's good, man. Wow, I'm impressed. Yeah, Gabriel, goody. Yeah, 33, I'm 33 now. So that's good. I don't like uneven numbers. I prefer to have even numbers, pairs. But anyways, all right, thanks for the greetings. Thanks for the happy birthday thing. Let's begin, people. Well, today's class, we are going to, well, we finished Call the Roll, and we're going to review the previous class. Mm-hmm. We're going to listen to a story, and also we're going to answer some questions. And then we're going to read about the solar system. And finally, we're going to play a game that the teacher created for you. We're going to see how it goes. This is the first time we play this game. As a part of vocabulary, today's words are asteroid, comet, satellite, UFO, and eclipse, okay? UFO and eclipse, okay? UFO stands for... U is unknown, unknown, F, flying, O, object, right? Object. That is an UFO, okay? An unknown flying object. Es como, es la NASA, prácticamente es como la NASA? Not really, no. NASA and UFO are different things. UFO. ¿Esto sería platillo volador? O objeto no identificado? Yes, yes, objeto no identificado. Que puede ser cualquier cosa. Teacher. Yeah? Me acabo de dar cuenta que ahora acá está la lámpara. What? Sorry? Ah, yeah, that's right. Me acabo de dar cuenta que el gato está en la lámpara. Yeah, está ahí jugando con la lámpara. That's true. Y el calamar. Yes, ovni, no, UFO, UFO, unknown flying object. It could be anything. Cualquier cosa que no reconozcamos. Mira, pues, no sé, Nunca he visto uno, así que no sé. Okay. From last week, the golden student was Camilo Bonilla. Excellent participation in the last class. Today we're going to have golden students again. Thank you, Camilo. Good participation. Let's begin with our class. To be honest, we have plenty of things to do. First of all, let's go to the review. So what we're going to do is go to a bit of a story, okay? So we're going to listen to the story. We're going to listen to the story, and then we are going to answer some questions. This story is connected to the previous class. It doesn't talk about the space, but
it has some things about the previous class. Remember that on the previous class, we started checking how to speak about future plans. And today we are going to see that again. So let's go. Here is a story. I'm going to zoom it up. Gabriel, we're going to listen, okay? We are going to listen. Hey, what's going on with the recording? Reload. Reload. Ah, yeah, that's good now. All right. It says, shh, very busy. Reload. Jose Pale. Profe, cierre páginas porque si no va a funcionar muy lento. Yo amo tener todas las páginas abiertas. Para eso le pongo RAM al computador. A mí me da una satisfacción tener todas las páginas abiertas, profe. Sí, bacana. Yo, es que le puse, o sea, no tiene tanta RAM. Estoy armando un computador ahora. Así que cuando tenga todas las piezas y te voy a hacer una clase en ese computador y van a ver que va a tener chorro mil páginas. Ahora no puedo tantas, pero sí. Yeah, let's go. I am going to be very busy this weekend. On Saturday morning, I'm going to play a soccer match with my team. Then my family and I are going to watch my sister's dance recital. I am going to pick up my grandmother on the way. In the evening, I'm going to meet my buddies downtown. We're going to go to a bar and we're going to sing karaoke. On Sunday, I'm going to wash my car. Then I'm going to the gym to work out. In the evening, I'm going to take my girlfriend to a restaurant. And then we're going to rent a movie. Rent a movie. It's very old. Okay, question. Is this happening in the present, in the past, or the future? In the present? I'm going to be very busy this weekend. On Saturday, I'm going to play soccer with my team. Is this the future, the present, or the past? Yeah, yeah. I'm going to play future. It's the future, yes. It's the future, yes. I'm going to play soccer with my team. Yes, this is the future, okay? Van a ir a jugar fútbol con su equipo. Yes, then we have my family and I are going to watch my sister's dance recital. La familia va a ir a ver a mi hermana. ¿Al baile, algo así? Sí, a bailar, como esas presentaciones de baile, como, no sé, de tu Lady Antonia dances, for example. And I'm going to pick up my grandmother on the way. I'm going to pick up my grandmother. Pick up means to... Voy a recoger. Recoger, very nice, voy a recoger. Recoger. Vamos, o recoger en sentido de pasar a buscar, ¿no? Very nice. Recuerden que pick up lo ocupábamos en la unidad pasada como recoger cosas del suelo. But you can also pick up a person. In the car, okay, with the car. You can pick Voy a recoger a mi abuela, ¿no? Yes, perfect. In the evening, en la tarde, tarde noche, remember that in English we have morning until midday, then we have afternoon from midday until around afternoon, around seven, I think. And then we have evening, which is from 7 until 10. And then we have night. So evening is like when it's getting dark, okay? That is the evening, la tarde. Teacher, ¿qué es downtown? Okay, let's see. So they are going to meet the buddies. Buddies are your friends. And downtown is the center of the city. Okay. El centro, como dicen, el centro. Okay, so we are going to go to a bar and we are going to sing karaoke. Cristóbal, what does it say here? ¿Qué dice acá? Por la tarde. Por la tarde iré con mis amigos al centro. Yes, vamos a ir al centro. ¿Qué van a hacer? What are they going to do? A un bar de karaoke. Yes. Yeah. Y cantar karaoke. Y cantar karaoke, yes. Well, this is fun. ¿Qué está haciendo ella? Oh, my cat is really weird. It's making strange noises. And on Sunday, I'm going to watch the car and then I'm going to the gym to work out. Dice ahí, profe, que ella Sunday es sábado, ¿no? Sunday. No. Very close, Facundo. Very close.
Pero un día ella va, o sea, como que toma el auto y va al gimnasio. Y eso es lo que alcanzo a leer así, lo que dice la oración. But I'm going to wash the car. So for example, the car is very dirty, okay, with dirt and dust, and then you wash the car. Martín, yes, Martín? Pero era domingo. Martín? Martín levantó la mano. Martín? Martín raised the hand. Martín? Monardes? Que va a limpiar su auto. Yes, lo va a limpiar. Yes, wash, limpiar, porque está cochino. Yes, it's Sunday, domingo. Remember, domingo. Sunday, el día del sol. Sunday, that is always, domingo. ¿Por eso se llama Sunday? Y el día del sol, y bueno, en la cultura antigua. Bueno, a veces. Bueno, sí, porque no literal. And then we have, in the evening, I'm going to take my girlfriend to a restaurant, and then we're going to rent a movie. JT, it's going to happen? Yo sé, teacher. Profesor, yo la sé. Camilo Bonilla levantó la manito. Evening era como atardecer ya. En la tarde voy a llevar a mi novia a un restaurante. Después de eso iremos a rentar una película o rentaremos una película. Ya, vamos a rentar una película. No sé si ahora se ven películas, pero. Oh, el cat. Yes. Oh, el gato. Profe, ya sé cómo es. Gale, sí, es look. Ahí dice. Oh, chiche, qué bonito. Profe. Ahí dice: esta noche voy a llevar a mi novia a un restaurante y después arrendaremos la película, como dijeron los. Ya, se arrendará. Me imagino que es como arrendarla a internet. No sé, como voy a poder arrendar películas. Claro, así tiene. Como pedirle entrada por internet. Pues. Claro. Dice, claro. Pero antes se podían arrendar películas. Iban a un lugar y se llevaban a la casa. Confirmo, porque yo me acuerdo que cuando estaba más chico, íbamos a Blockbuster, sí. Mi mamá nos llevaba a Blockbuster y también arrendaba. Mi mamá me ayudaba a arrendar juegos de Super Nintendo. Y arrendaba juegos de Blockbuster. Sí, era bacán, pero lo fome es que tú tenías, había distintos tipos de arriendo. Pues. Entonces, mi mamá lo arrendaba como por una semana o tres días. Entonces, en tres días tenías que... Ah, claro, un arriendo. Sí, pues, sí. Tenías que darte vuelta al juego, así como jugar caleta, así, para darte vuelta y después devolverlo. Aunque a veces no podí, porque la mamá te decía, ya, anda a estudiar, anda, no sé qué. Eso es cierto. Sí, que antes... ¿Pero fue alguna vez lo castigaron justo cuando lo compró? ¿O cuando se lo prestaron? No, mi mamá. Y se sacó mal la nota y lo castigaron. Sí, un montón de veces me escondían el control. ¿Profe? ¿Profe? ¿Ah? Yes. Pero había una posibilidad de comprar el juego ahí. Sí, sí, lo podía comprar, re caro. Es que profe, ¿sabe qué? Mire, profe, mire, para mi cumpleaños me regalaron una Nintendo y yo estaba buscando por toda la casa el regalo. Por toda la casa el regalo. Y luego no lo encontré hasta el día de mi cumpleaños. Y cuando me desperté el día de mi cumpleaños, pues, ni siquiera lo encontré. Cuando me desperté a todo, ahí me dieron el regalo y yo no lo encontré en ningún lugar de la casa. Andé buscando, así como los huevitos Pascua. Pero no lo encontré, obviamente. Ah, sí, porque soy pésimo para buscar. Hay papá que son robando. Soy pésimo para buscar, profe. Soy pésimo para buscar, pésimo. Yo más, tú. O sea, a mí me dicen, dame esa cosa que está y yo miro para todos lados menos ese lugar. Es que es el problema, las mamás te dicen, dame esa cosa que está ahí, pero especifica qué cuestión es. Y no, es que, por ejemplo, ahí me pasó algo donde mi otro papá, porque tenían dos mesas chicas, y me dice, oye, pásame ese lisoform que está en la mesa chica. ¿Y en cuál de las dos estaba mirando para esta, después para allá? Pero estaba tapada la silla, entonces no la vi. Decía, una vez cuando yo vivía en la casa de mi bisabuela. No encontraba mi pantufla y entonces estaba... ¿Tenía puesta? No, lo tenía puesta, estaba literalmente encima de mi cama y yo no la veía. Yeah, people, let's continue. Okay, so we have this story. We're going to now answer some questions. Okay, let's go answer some questions. Thank you. Okay. So, let's go to the questions. Profe, se me fue el internet. Oh, sorry, Lady Antonia. You're back now. Okay, let's see the question said. Let's go. So... Is he going to have a lot of free time in the weekend? Is he going to have a lot of free time in the weekend? Yes or no? Look, it says here.
I'm going to be very busy this weekend. No. No. What's the meaning of busy, Gabriel? No. No. But go to saucer, recital, mm-hmm. restaurant. Yes. He's going to... He's going to go to the saucer, recital, restaurant. He's going rent to movie. Soccer, rent a movie. So Wash the car. Perfect. No, he isn't. No, I didn't. Remember, free time. Tiempo libre. Yes, and busy are opposites. What's the meaning of busy, entonces? They are opposites. Ocupado. Yes, good. They are opposites. Free time. Yeah. Busy. Ooh. Okay. Let's go. Ooh. Yeah. Not that good. What is he going to do on Saturday morning? Wash the car. Okay. Saturday morning. On Saturday morning. El día del Saturno. Saucer place. El día de Saturno. Yes. He's going. Okay. Help me. He is play saucer. Falta algo. Él va a. He is but. Wait, todavía no falta algo. He's going to soccer, yes, but falta algo ahí. Let's see. Gabriel. Ah, yes, Gabriel está con la mano arriba. Good. He's going to what? What is the action? Play soccer. He's going to play soccer and yes, he's going to with his team. Porque de él, yeah, with his team. His team, no, my team. Porque viene de él, de he. Yeah, good. Next, what is he going to do? What is he going to watch with the family? ¿Qué van a ir a ver? ¿Qué fuiste a ver con tu familia? No, ¿qué van a ver? Recuerda que futuro. Going to... The recital. Yeah, so he... Dance recital, creo que era. Yes, good, perfect. Él va a ir a ver. ¿Cómo pongo? Cristóbal Mondaca, help. Yes. Él va a ir a ver a su hermana bailar. Eso queremos. A recital de su hermana. Cristóbal Mondaca, yeah. Teacher, que la tenía levantada de antes. Ya. Perfect. Ya, pero va muy guapo. Él va a ir a ver. Ya, help. Yo, profe, creo que soy... He's going to. Sí, Camilo, yeah. He's going to... Watch. It's watch or watch it? No, watch. Así normal. Profe, ¿puedo decir? His, yes, finish. His sister. Sisters. Dance. Dance recital. Okay, perfect. And. Who, el traductor no ayuda nada. What? Está usando el traductor, profe, está haciendo trampa. Está comando la tecnología. Ya, yeah, next one. Question. Recuerden levantar la manito. Who is he going to pick up on the way? Who is Camilo Bonilla? Yes. Who es quién o qué? ¿Quién? Who. ¿Quién de ellos irá a agarrar algo en el camino? Algo así. A recoger en el camino. Ya, yeah, entonces sería he. Pick up. Ah, falta algo. He's going to pick up who? His. Okay. His father, his mother, his grandmother, his sister. Son. This is the sister. Is it? Podemos ver la referencia, por favor. Yeah, let's check the reference. Martín Monardes, yes, Martín Monardes. Grandmother. Yeah, perfect. Grandmother. Yes. Abuela.
Grandmother, yes. Grandmother, perfect. Grandmother. ¿Y por qué no pone grandma? Ay, me corrige como grandma. Sí, lo mismo, pongamos grandma. Thank you. Okay, and what is he going to do on Saturday evening? Saturday evening. Check the reference. Camilo Bonilla. ¿Es la 2 o la 3? Perdón, ¿la 3 o la 4? Saturday. Saturday evening. He's going to. Profesor, perdón, pero que estoy escuchando los berlines. He's going to. Sí, atreponme los berlines. Karaoke, karaoke, karaoke. Ayer compré yo. Karaoke. Karaoke. Con sus amigos, ¿cómo pongo? With friends. With friends. With his friends, good. With his atreponme los berlines. Y se escucha afuera. De manjar y crema. Manjar y crema, los berlines. Por eso de crema. What two things he's going to do on Sunday during the day? Sunday. Wash the car. Okay, he's going to wash the car. Okay, he's going to. ¿Qué pasa si pongo así? He are going to. Todos lavarán el auto. Wash the car. ¿Qué está, está bien ahí? He are going. Estos son el traductor también. Ah, sorry, Camilo. Estoy usando el traductor también. Incorrect. No, no estoy usándolo. No lo estoy usando. Martín, el traductor. Martín. Está mal porque le está diciendo en presente. Yeah, he is going to. Más que en presente, es en realidad que está en plural. Porque he es uno. Entonces, he is going to wash the car. ¿Y qué más? And. And. I'm going to the gym. Yes, perfect. Okay. And finally, what is he going to do on Sunday evening? Sunday evening. Sunday evening. Anyone? He's going to take su girlfriend and rent a movie. Yes. So he is going to take his girlfriend, ahí está su girlfriend, where? To the cinema. To the restaurant. And to a restaurant. And rent a movie. And rent a movie. Yes, I'm going to rent a movie. Perfect. You guys, perfect. Perfect. Yes. Excellent. That's good, people. Great. That's great. All right. Excellent. So now we're done with that. And what we're going to do now is we're going to move to space now. We are going to use going to in a bit. So right now, I would like to take you to refresh. Vamos a ver un videito para refrescar el going to. Okie dokie, let's go. Do we have volume? Yeah, volume, let's go. Going to. ESL Library. Simple future with be going to. Going to. What are verb tenses? Verb tenses show the time that an action takes place. The simple future is a verb tense. We use the simple future tense for actions that will happen at a future time. There are three ways to express the simple future tense in English. We use will and a base verb to decide on a future action at that moment. For example, I will do my homework tomorrow. We use be going to and a base verb to talk about existing future plans. Yeah, for example, I'm going to clean my house next weekend. Plans. We also use be and an ing verb to talk about existing future plans. For example, I am taking my dog for a walk after class. The simple future with be going to is very common, especially in spoken English. It is followed by a base verb.
The be verb changes forms depending on the subject. I am going to buy a new car next year. It's a plan next year. She is going to take her dog to the vet in 3 days. It's a plan. No, soy yo, yo la rayé. The students are going to graduate 2 weeks from now. Thank you. A contraction is a shorter form of a word. When we use be going to, we can contract the be verb. Mm-hmm. The contraction for am is m. The contraction for are is er. The contraction for is z. We can contract the be verb with subject pronouns. We sometimes contract the be verb with singular subject nouns, but not with plural nouns. The contraction. You are, he's going, she's going. En vez de decir you are, decimos, he's going to take piano lessons next month. He's going, right. We are going to order pizza for dinner. We are going, no, we are going. The student's going to watch TV tonight. Thanks for watching. Profesor. Profesor, lo último a mí no me quedó muy claro. O sea, lo último de cuando empezaron a agregar las comillas. Ah, las contracciones, yes. Lo que pasa, Camilo, es que cuando... Bueno, en inglés te va a pasar mucho eso, en español no lo hacemos. Pero en inglés siempre va a intentar ahorrar tiempo. Entonces, esa es su base. Siempre va a intentar ser más rápido. Por lo tanto, en vez de a veces escribir he is going to the cinema, hay gente que es, generalmente hace esto. He's going to the cinema. Es lo mismo. ¿Ya? Teacher. He's going to the cinema. Ya, esta es una contracción, ¿ya? Teacher es una letra. La letra. Entonces sigue teniendo el mismo significado, solamente que es una forma de acortarlo. Claro, y se acorta porque estamos en un registro distinto. Aquí es cuando la gente lo habla. La gente dice, no, he's going to the cinema. La gente casi no dice, he is going to the cinema. Teacher. Dice, yes, Facundo. ¿Qué significa going to? Va a hacer algo. Ah, ya. También hay una forma que es como la informal que ustedes ven en las canciones, que generalmente es he's gonna. Go to. Es como el never gonna. Como la canción esa que se llama Never Gonna. Yes. Never gonna give to hope. Never gonna go to home. Never gonna go to round it. Yes. Ahí está, he's gonna. Ya, esto que está acá, ese gonna. Se ocupa en lenguaje hablado. O sea, la gente lo dice. No, he's gonna go to the movie. Porque es más rápido, ¿ya? Pero solamente en hablado. Pero es bueno que lo entiendan. Que el gonna y el going to es lo mismo. Solamente que está modificado para que sea más rápido cuando uno habla. Entonces, si ustedes lo dicen en forma hablada. Así como, ah, teacher, he's gonna eat pizza. He's gonna eat pizza. Correct. Pero si lo escriben, no es la idea. La idea es que escriben, he's going to eat pizza. ¿Se entiende? Yes, teacher. Okay, yes, good. So this is spoken English, inglés hablado. He's gonna. Teacher, y yes. Gonna es lo mismo que going to, ¿no? Es lo mismo, pero más corto. Y hay mucho otro ejemplo que vamos a ir viendo. All right, let's continue. All right, let's continue. So we have here some practice, short practice, okay? Let's complete with going to. All right, so here we have this person. For my test tonight, because I'm sick. Dice, study not. This is negative. How do I put this in negative? With going to. ¿Cómo completo con going to y está negativo? Es decir, no voy a estudiar porque estoy enfermo. I'm not going to study for my test tonight because I'm sick. Yes. What about this one? Video game. Play. This is positive. He's going to play. He's play going to.
He's going to play. He's going to play. Yeah, he's going to play. He's going to play games after school. Perfect. And here, dinner. We have sushi here. And eat. We're going to eat. We're going to eat. We're going to eat. Voy a ocupar las contracciones. Ya me agrada mucho más que el otro porque es más corto. We're going to eat dinner at 7 p.m. Then we have the following. A book. The children, not book. They are too difficult. Children's. Ya, pero cuidado que children es plural, aunque no se note, es niños, children. Entonces no me sirve el is. Are. Y negative, aren't. Negative. Ya, es negativo porque no dice aquí not, ya, dice acá abajo not. So the children aren't going to read the book because they're too difficult. Okay, aren't, because children is plural, ya, cuidado con ese, es piador. She practiced the guitar. She's going to practice. Yeah, she's going to practice the guitar on Sunday morning. That's perfect. And that's it. Great. Okay, so we have an idea. Later, we're going to practice with the game. Now, we're going to go now to practice some extra vocabulary and read, okay? So help me. Camilo, yes, Camilo? ¿Cómo se pronuncia la comilla R-E? We're, solamente R. Por ejemplo, you are going to. Adrián, muteate. Ah, perdón. Yes, you are going to. Dennis? ¿Cómo se dice children en singular? Yes, good question, Dennis. Wonderful. So we have child and we have children. Okay, so we have un niño. This is singular. A child is, and children are. Okay. Singular. Okay, teacher. Plural. Ya lo mismo pasa algo parecido con man y men o con woman and women. Ya que la gente lo suele confundir. Ya, este es singular man and men is plural. Woman, singular, women, plural. Yeah, let's go. Perfect. Okay, we're gonna now focus on vocabulary. Okay, so help me out with these words. First of all, let's answer some questions. What is the solar system, people? What is the solar system? What is the solar system? Teacher, ¿con quién tenemos que responder? No, con lo que ustedes saben. Let's have a bit of a discussion, participation. What is the solar system? El sistema solar es lo que está fuera de la Tierra. Okay, is outside the Earth. ¿Está fuera de la Tierra? ¿Qué es lo que nos rodea? No incluye, okay. Things that are surrounded. Is a set of planets. Is a set of planets and something very important. Is a set of planets and something very sun. Big. And sun. Yes, sun. Very good. So it's a set of planets and a star. Yes, perfect. And a star. In this case, the star that we have is called the sun. That's good. Perfect. How many planets are in our solar system? How many planets? I don't know, teacher. Ooh, how many planets? Nine, eight. Which one, nine or eight? Nine. No, teacher, eight. Eight. Porque Plutón ya no se considera un planeta. O sea, es un planeta, pero un planeta chico. Pero es un, sí. Un planeta enano, como dice. Okay, so there are eight planets. Sí, porque hay, aparte como del tamaño de Pluto,
que es un planeta enano, también hay otro. Hay uno que está en el cinturón de asteroides. Hay otro planeta ahí, ya, se llama Ceres. Ese planeta igual es chico. Ese sí lo conozco. Ya, también un planeta enano que no califica como planeta como tal. Como planeta del mainstream. Ya, what's the name of our galaxy? We checked this in the previous class, in the vocabulary. What's the name of our galaxy? The The Milky Way? Yeah, perfect. That's good. The Milky Way. La Vía Láctea. ¿Y sure? Yes. Vía Láctea. No. De hecho, es muy literal. Vías, way, y Milky Lácteo. Es muy literal. Profesor, a mí se me complica un poco usar la palabra way porque se puede usar de dos maneras, como línea o como pasaje o lugar. Yes. Se puede usar de como cuatro formas diferentes. Yes, way is complicated. And would you like to travel to space, people? This is a personal question. Participation, let's see. Vamos la manita. Let's see the hands. Ah, de Milky, sí, pero también es un chocolate. Okay, let me ask Lady Antonia, would you like to travel to space, Antonia? Antonia, would you like to travel to space? Lady Antonia, yeah or no? Yes or no? Teacher está preguntando si a nosotros nos gusta. Yeah, le gustaría. Would you like to travel yes. to space? Antonia? O sea, wait, be careful. Antonia. Lady Antonia andaba por ahí y desapareció. Lady Antonia? Would you like to travel to space, Lady Antonia? I think Antonia has a problem with the microphone. Pues escucha una leve interferencia. Patricia. Ahí está. Lady Antonia? No. Anyone else? La otra persona, mientras. Yes, teacher. Okay, yes. Facundo. Would you like to travel to space, Facundo? Yes. Ooh. Yes. Yes, I would. Okay. Let me ask Denise. Would you like to travel to space? No. No. Sería así. No, I wouldn't. No me gustaría. Camilo? No, I wouldn't. Yeah, me too. No, I wouldn't. No, thank you. Martín Barraza, what about you? Yes. Y lo que más me gustaría es andar en la nave y andar dando vueltas así sí. como estamos en gravedad cero. Yes. Como en el capítulo de los Simpsons de las hormigas. I would. Anyone else? La manito. Anyone else? Hands, raise your hands. Agustín Esquerra. Agus, yes. Yes. Would, yes. Okay, who else would you like? Well, that's Mr. D. No, I wouldn't. No, thanks. ¿No le gustaría? No, thank you. I wouldn't. It's okay for me. I like the stars and the universe, but I wouldn't like to travel. ¿Que le da miedo a algo? Yeah. The silence. Yeah. And the machines. Yeah, the machines. I don't know. Weird. Yeah, I don't like the airplanes, for example. I don't like the buses. Yeah, I don't like them. All right, people, let's continue. Let's go to the reading. Now, let's have a look at the vocabulary first. So what we have here, we have a set of vocabulary. And we're going to check, sorry. Okay, and we're gonna match. So we have here first, we have classify, which is as an action, okay, classify. Debris. Okay, debris is a new word for our class. Debris is, for example, you have a satellite in space. Profe, ya sé la respuesta. Okay, Gabriel, wait. And something like an asteroid or meteorite crashes into the satellite. All the little pieces are called debris. So, Gabriel, what is debris? Godzilla. Debris? No, it's not Godzilla.
Anyone else? Debris? Okay, so you have a satellite, okay? Escombros, yes, very nice. Escombros, son todos escombros. Debris of something. It could be technological debris. For example, a satellite has an accident and then a lot of debris. Or it could be, for example, like from a asteroid, a crash. Gas, distance, orbit. You know, the orbit is famous in Spanish and astronomer. Orbit. Yes. Teacher? And the astronomer is the person who studies the sky. Yes? Debris? Lo que vamos a decir. Debris. Escombros. Debris. Ah, yeah. Orbit es órbita, ¿no? Yes. Okay. So let's see definition. To go in a circle around something else. Orbit. Yes, to orbit. So it's an action here. Orbit. Yeah, orbitar. To lose broken material. Loose broken material, often made of rock. So, material. Debris. Okay, that is the debris. Debris. Yes. Astronomer is the person. Profesor, ¿sabe por qué respondí Godzilla? Mm-hmm. Porque me corté de Godzilla. Oh, yo no la he visto. How far two objects or places are from each other? Distance, yes. How far? ¿Cuánta distancia entre dos objetos? O lugares. A person who studies stars and planets. Astronomer, good. To put something into a category or group. Classify. Yeah, okay, pronunciation is classify. Mm-hmm. Classify. And an air-like substance that moves around. Gas. Okay, so we have the correct ones. Okay, here we go. Right. Okay, so the new words are gas, classify, astronomer, distance, debris, and orbit. So having that mentioned, let's go and listen. We are going to listen to a short story and then we're going to answer some things, okay? We have here a bit of a text of the solar system. Let's go. The solar system. Did you know that there are 8 planets in our solar system? Planets in our solar system orbit around the same sun. Besides planets, our solar system also has moons, asteroids, comets, and space debris. Each of the 8 planets is a different distance from the sun. Mercury is the closest planet to the sun. Then come Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Even farther away than Neptune is another planet called Pluto. In 2008, astronomers decided Pluto was too small to be a regular planet. Instead, they classified it as a dwarf planet. The planets closest to the sun are made of metal and rock. The planets that are farthest away are made of gas, like hydrogen and helium. These two groups of planets are divided by an asteroid belt. Asteroids are space rocks that used to be part of other planets. The solar system is 4.6 billion years old. For thousands of years, humans thought Earth was the center of the universe. Now we know that our solar system is just one of many other solar systems in the Milky Way galaxy. There are other galaxies too. No one knows how big the universe really is. Increíble. No, hay muchas más galaxias que pueden contener lo mismo. Así que, uf, muchas cosas que descubrir. All right, so in 28, astronomers decided that Pluto was too small to be a regular planet, and they call it a dwarf planet. Dwarf, enano, ¿ya? Planet enano. Ya, lo mismo pasa con Ceres, creo que es. Planet. De hecho, profe, creo que Ceres tiene la... Yo busqué en Google y Ceres parece que tiene la probabilidad de ser habitable porque tener agua también, tener órbita,
ser, por también ser sólido. Pero teacher, Ceres, no sé si usted vio o leyó el Principito, pero Ceres sería como los planetas chiquititos que estaban en el Principito. Que tú caminabas, dabas como 3 pasos, 4 pasos, y llegabas al mismo lugar donde ya estabas antes. Claro, sí, son muy pequeños, son muy pequeños. Y no es el único, son, hay muchos más. De hecho, después de Urano, Neptuno. Teacher. Yes. Sorry, después Dios. Ese es otro planeta. Después de Neptuno, claro, viene el cinturón de Kuiper. Y ahí hay más planetas. Planetas chiquititos. Yeah, anyways, let's continue. Aquí podemos. Cinturón de Kuiper. De Kuiper, eso. Hay más planetas, hay más cosas allá. Después no se ve mucho porque hay mucho polvo estelar. Es que el universo es... O sea, ni siquiera se puede describir lo grande que... Así es. Y se expande, dicen también. Se está expandiendo cada vez más. Yeah, let's go. Let's have some questions. Tal vez viviremos ahí. Como en el... ¿En Mars, no? Como Interstellar. Yeah, question. How many planets are in the solar system? There are eight. Which planet is the closest to the sun? The closest, like the friend, the best friend of the sun. The number Mercury? One. Mercury. Wait. Mercury. Why did astronomers decide that Pluto wasn't a planet? Because he is so small. It's too small. Yes, it's too small. Good. It's too small. What are the planets that are farthest away from the sun made of? ¿De qué están hechos? What are the planets farther away from the sun made of? Yes, they are made of gas. Entonces, si tú quisieses atravesar, por ejemplo, Saturno, y aterrizar en Saturno no se puede porque no hay nada donde aterrizar. O sea, si es que su atmósfera fuese más buena onda, uno pasaría así de largo. ¿Ya? No en el caso de nosotros, que puedes aterrizar en algún lugar. And what are the asteroids? What are asteroids? No sé cómo decirlo en inglés, pero son trozos de roca espacial y que se separaron de planetas. Meteorites. Okay, so they are space rocks. Okay, parts of old planets. Yeah, parte de otro planeta, como tú dijiste. Parts of old planets. And that's it. Goody. Okay, people, so now that we did our activity. Okay, wait. Change task. See, bonus question. Can you guess which of these is not the name of a dwarf planet? Which of these is not the name of a dwarf planet? ¿Cuál de estos no es un planeta enano? De estos no es un planeta enano. Deborah, yeah. Yes, Deborah. Because we have... Ay, quiero ver los otros. Talon. A ver, vamos otra vez. Okay, review answers. Try again. So we have Eris, Pluto, and Ceres. All of them are dwarf planets. Por acá salía Eris. Eris here. Eso sí, ¿dónde está ubicado? Es el más masivo de los planetas enanos, el más grande, segundo en tamaño. El más grande tiene que ser Plutón y segundo Eris. Que no ha sido visitado por una sonda, ¿y dónde está? Luna. 558 años de periodo orbital. Qué lejos. A ver, espérate, no sé. Encuentra aproximadamente 3 veces más lejos que Plutón. ¿Qué? Entonces está en el cinturón, más allá del cinturón de Kuiper. En la última franja del sistema solar. Hasta se ha observado, pero no, nunca, no se ha llegado allá porque es muy lejos todavía para nosotros.
y tiene una luna, se llama Disnomia. Disnomia es la hija de Eris. Mira, interesante, se aprendió algo nuevo, no conocía a Eris. Ok, are you ready to play? O sea, en el mundo existen dos lunas. Are you ready to play a game? Yes. Ya, vamos a ver cómo resulta este juego, a ver. Estoy algo nervioso. ¿Cómo se llama el juego, profe? Lo creé yo, así que le vamos a poner nombre en un ratito ya. Póngale Mr. D. Mr. D Game. The super mega incredible game made of made by Mr. D. Made by Mr. D, yes. Super incredible master game. Now, give me one second. Eso sí lo voy a tener que dividir en grupos para poder jugarlo. Oh, ya he dicho, yo creo un grupo. Ya, profesor, ¿usted sabe de programática? Perdón si lo dije mal. ¿De programación? Sí. Muy básico. ¿Teacher? Debería aprender más. Yep. ¿Está, pero lo suficiente para hacer un juego o una página web? Una página web, sí. Un juego todavía no creo, pero algo, le pusimos ganas. Ya, pero déjame ver cómo lo comparto, que ahí estoy pillado. Pero... ya, hagámoslo un grupo. ¿Lestinka? ¿Con quién le gustaría estar? Grupos de 5 máximo. Ya, yo, profe. Yo, ¿profe? ¿Profe? Grupos de 6 máximo, ya, 6. Profe, me llamó mi mamá. ¿Qué están haciendo? Vamos a hacer salas para un grupo, ya, para jugar un juego. Oh. ¿Ya? Así que... ¿dónde? Yo no sé, ¿dónde organizarme yo? Pero entonces, mientras tanto, piensen. No, teacher, si yo ya lo tengo listo en mi grupo. Ah, ya, buenísimo. Déjenme ver si... O sea, ¿pero se puede jugar cualquier juego? No, es un jueguito que hice yo. Ah, ya, se llama Avengers. Este es mi juego, se llama The Avengers. Ya, pero para conocerlo primero tienen que... ¿Se puede hacer solo? Sí, se puede. Ya, vamos. Grupo 1, number 1. Let's go. Yeah, teacher. Ya. Names. José Paleo. Martín Pizarro, sí. Martín Barraza. Voy a ver, que tengo el volumen. Espera. Ahí está. Calmación. Ya. Ahí está. Ya. José Paleo. Martín Pizarro. José Paño, Martín Barraza. Martín Pizarro. Martín Barraza. Ya, ¿qué más? José Paleo. Ok, Ivania. José Paleo, yes. Diego Zuloaga. Master Diego Zuloaga, yes. What else? ¿Y cuánto falta? Y Facundo, tupo, ¿no? Ah, ya, listo. Ya, yeah, next group. Yo, profe. Ya. Yeah. Matilde Fuente, Josefa Pinto. Antonia Sierra, Lady Antonia, ya. Yeah. Y Antonia Gómez. Ready. Ya, ¿qué más? Any other group? ¿Algún otro grupo? Any other group? Si no hay grupo, juegan en la sala principal, pueden jugar de uno, no importa. Oh, teacher, ¿cuántos juegos hay? Me gustó el de escapa del juego industrial. Sí, lo que teacher, hay una imagen que me gusta, que es una saga muy buena. Sí. Profe, se le ve la... Ah, ahí sí. ¿Se me ve qué cosa? No, que está agachado. Agustina. Yo con la Josefa Rojas. Josefa Rojas, Agustina. Ya, ¿alguien más? ¿O no? ¿Solamente ustedes? Ya, ¿qué más? Escriban ahí en el chat. Profe, se me ve la pantalla en negro. Sí, yo la puse en negro porque estoy armando los grupos recién. No, profe, a mí no. A mí me aparece Escape Game Industria. A mí me sale la página. Ah, sí. Ya, ¿qué más? Ya, ¿qué más? No hay más grupo. Bueno, si no hay más grupo, juegan solito. ¿Ya? Okidoki. Profe, ¿qué? Profe. Ay, yo tengo un grupo. Ya, Ivania. Ya, yeah. Ivania. Ya.
Antonella González. Antonella González. Consuelo Galleguillos. Consuelo Galleguillos, ya. Denis Núñez. Tenis, ya. Ignacia Díaz. Ignacia Díaz. Josefa González. Josefa González, ya. Yes. ¿Y yo? ¿Y yo? Ya, yeah, good, perfect. Ya, parece que no tengo más grupo. Sí, hay otro grupo, profe. Oh, mismísimo, Sebastián. Ya, yeah, Sebastián. Yo, el Martín Cortés, el Camilo. Martín Cortés. Y estamos viendo acá por el chat a quién más integramos. Camilo, ya. Yeah. ¿Puedo jugar en grupo o solo en realidad? El juego se llama... ¡Profe! Avengers. Ya. Yeah. Aquí escucho el camino. Avengers Endgame. Avengers Endgame. Se llama el juego. Qué original. Profe, le escribí por chat. Ya, el Montaca. No, pero yo no quiero. Tú no jugabas en Montaca. No, mentira. Ahí está, ready. Ya, yeah, voy a tirar los grupos. Y no, primero mando el link, atento. La idea es que, ¿ya cuál es la idea? Que para jugar el juego, cuando están en grupo, los que están en grupo, que uno abra el link y comparte su pantalla. ¿Estamos claros? Y dicho. Si lo juega solo, ahí usted lo hace solo, ¿ya? Pero si que está en grupo, uno va. ¿Yes? ¿Puede agregar a mi grupo al Benjamín, por favor? Eso saldría 500 pesos. Ahí está. Ready. Ya, ahí estamos. Vamos allá. Vamos al link. Aquí va. Ya, check. Profe, ¿cómo se llama la página? Porque yo voy a entrar desde mi teléfono. Ahí está, ya la mandé. ¿Pueden hacer? Así como estar, pero no hacerlo. No, profe, el nombre de la página, no el link, porque yo voy a entrar desde mi teléfono, porque si entro del computador se me va a quedar lagueado. Ah, es que no voy a poder entrar así, pues, sin... Ah, entonces intentaré por el computador. Sí, pues solo por el link. Profe, ya. Lindo, grupo, lindo, ¿no? Thanos, teacher. Mini Thanos. Ya, ahí van a ver el juego. ¡Tenené! Ya, lo divido en grupo. Ahí van. Yeah, let's go. Let's play the game. Ya, los demás. Ahí está. Tan, 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 tan. We can open the game too. Ya, ¿le abrió el juego? ¿Mi jueguito? Hey. Yeah. ¿Puedo dar el link aquí para nosotras poder jugar? Está. Gracias. Ready. Ok. Good luck. A ver cómo salgo acá ya. Hola, profe. Lo que pasa es que no teníamos el link. Lo siento. Ahora sí lo tenemos. Ahí está. Ya, gracias. Y aquí, a ver si pueden ganar el juego. Bye. Gabriel, ¿cómo vas con el juego? Muy bien. Cuidado que puede... Thanos can't defeat you. Profe, llevo 3 planetas seguidos bien. Wow, master. ¿Qué me dicen los demás? ¿Qué me dice el Martín? ¿Qué me dice el Agustín? El Diego Cifuente. El Young Lucas. El JT. ¿Cómo con el juego? ¿Cómo van con el jueguito?
JT. Profe, ¿ahí me escucha? Yes, ahora te escucho, JT. Se me estaba yendo mucho el internet, profe. Estaba muy mal. Pero estás de vuelta. ¿Cómo vais con el jueguito? No me pude meter porque no me daba cuenta. Estaba muy pegado, se lo juro, profe. Estaba intentando arreglar y yo lo arreglé, parece. Aquí, aquí. ¿Pero cómo? Mi hermano está jugando, ¿eh? ¿Pero cómo? Profesor, le di una paliza a Thanos. ¿En serio? Profe, yo no alcanzo a jugar, creo, porque eran los minutos. ¿No se alcanzó? Aparte no tengo grupo. Pero se puede hacer solito. ¿Quién le ganó a Thanos? ¿Alguien dijo ahí? ¿Qué le parece a Thanos? Yo le gané a Thanos, profe. No, ya. Estoy a punto de derrotarlo. Y cuando le ganas, ¿te manda un link externo? Sí, me mandó un link de YouTube. Ah, ¿y qué sale en el YouTube? Es que le dan una paliza a Thanos. ¡Derrota! Gabriel, finished. Sí, derrote a Thanos. Yeah. La batalla final de Endgame. Tan 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 tan. ¿Ya? Yeah, ok, ya. Yeah. Ayúdenme ustedes, pues, vámonos en conjunto porque el otro está en grupo. Ya, yeah, let's go. Let's do the game together. ¡Prum! Ah, with music. Con música. Ay, que tengo las cosas encima. Fight the Avengers. Ok, let's go to planet number one. ¡Pum! Ok. You need to wear this in space. People. Help. Spacecraft. This person traveled to space. Astronaut. Astronaut. Yeah. Planet number two. Okay. The red planet. Mars. Yes. Next one. Astronauts will study and do research here. Space school. Here, Earth's natural satellite. The moon. The moon. Yes. There are 8 in the planet, in the solar system. Planets. Yes. Number 4. Aren't. We aren't going to help you. Good. Leave they house. Are they going to leave the house? Good. Planet 5. Planet Titan. Look at the dark cloud. It rain. It's going to rain.
It's going to rain. Yes, Camilo. And Chinese astronauts. Are going to travel. Good. Planet number 6. Hurry, Thanos, destroy the Earth. It's going to destroy. Yeah, victory. Y ahora los demás. Teacher, lo completé. Yeah, finish the game. Sí, teacher, lo terminamos. Yeah. Íbamos en el minuto 8. Yo también. Terminé. Did you like the game? ¿Estuvo bueno? Sí, a mí me gustó así la música también. Ah, fui el segundo en pasármelo, que solamente me equivoqué en una vez. Ahí era esa música. ¡Tin, tin, tin! Aunque, profesor, hubo un problema porque la verdad es que el juego estaba muy fácil. Sí, tengo que hacerlo más difícil, es cierto. No, y de repente me mandaba a YouTube y después de que me mandara a YouTube me mandaba a otra página en la cual supuestamente la cual me decía que tenía que vender mis órganos y podría obtener todas las gemas del mundo. Y ya lo hice. ¡No! Profe, me tengo que ir. Profe, termina. Okay. Yes, relax. Bye, profe. Relax, Gabriel. Okay, people. ¿Qué te pasa, Gabriel? Tengo que voy a comer ahora. Yes, don't worry, man. Okay, people, we're done with the class. Any other comments about the game? Okay. Más comentarios del juego. Bye. Solo tengo que decir que estaba bueno. Para mejorar. Solo tengo que decir casi yo. Bye, teacher. Oh, amen. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Chao. Okay, bye. People. See ya. Bye. Profesor, ¿cuándo vamos a volver a jugar Gartipati? Bye. Oh, chao, teacher. Happy birthday. Adiós. Thanks, man. Thank you. Que la pase bien en su cumpleaños.